Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fórmula de 2019. Vamos a continuar aquí nuestra versión entera futbolística. Vamos a continuar con el Tenerife, el que se me ha abierto yo Mary Domínguez, no sé por qué. Bueno, vamos a continuar y a mí me juego se recordar el primer amistoso contra el Leganés. Un amistoso que, bueno, realmente no sé si era el mejor amistoso de todos para probar, ¿no? Directamente contra un equipo de primera división, difícil y tal. Y bueno, fue el primer amistoso para ambos, tanto para nosotros como para el Leganés. Y la verdad es que no fue mal. Un empate, un 1-1, que estuvimos a puntito, puntito de ganar en 80 y algo, algo así. Nos empataron tras... creo que va a matar una araña. De chiquitito. Que nos empataron tras una cagadita del portero, ¿vale? Un poco mal situado. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a mirar varios jugadores que me he estado comentando. Vamos a jugar el segundo amistoso, que va a ser contra Las Palmas Atlético, ¿vale? Y bueno, vamos a ir viendo poquito a poquito a ver qué va pasando. Y vamos a seguir con el tema de las ventas. A ver si podemos empezar aquí a vender jugadores, porque la verdad es que... Están muy bien las llegadas, están muy bien los fichajes, que no sé si irán bien o no, ya lo veremos. Pero tenemos una serie de fichajes, pero tenemos que empezar aquí a sacar. Vale, pero Borja Mayoral... Es que no, no está disponible para una cesión. Vale. Vale, por... Ah, no, Sergi Puig. Ya, pero el problema es que... Quiero a Jiménez cedido. Pues mira, lo puedo hacer sin ningún tipo de problema. Sí. No, no voy a contar con él. Tarín. Un central, este me interesa. A ver los atributos. Ostras, pues este es interesante. Pues mira, centrales no vendrían mal. Rodrigo Tarín. Según la recomendación, tiene un nivel de la Liga Santander, lo cual para nosotros es fenomenal. No está mal. Bueno, podría llegar a jugar si lo fuerzas como un lateral derecho. Pues no está mal, 450. Pues mira, me interesa este jugador, la verdad. Me interesa. Vale, pues vamos a mirar a este. Por cierto, este creo que es un juego que me habéis comentado vosotros. Digo, un 2-3. Vale, aquí está el análisis del rival. Que es un mini análisis, porque pues ya veis aquí, ¿no? Bueno, vamos a empezar mirando a jugadores que me habéis estado diciendo, ¿vale? Que son unos cuantos. El primero de todos es San... Mierda, le he borrado. Ay, Dios. Espérate, ¿no? ¿Lo habrá copiado? Sí, vale, lo tengo. Vale, este. Santiago Azcacibar, el jugador del Stuttgart, ¿vale? El cual, como no venga cedido, está jodido el asunto. Cesión. Vamos a intentar a ver si como un cedido y tal. No sé, vamos a ver. Bueno, siguiente. Un jugador de Levante, de la cantera de Levante, llamado Cristian Albert. Aquí. Cristian Albert, aquí, de Levante. El problema es que tiene 19 años, lo voy a ojear. No voy a mentir, que tenga 19 años no es que me eche para atrás, pero prefiero jugadores que estén más hechos, ¿vale? Vale, siguiente, Airala. Airala es el siguiente jugador, no me sale. Vale, Bruno Amione. Tampoco, estos dos no me salen. Darami, un jugador del Copenhague. Este lo he visto jugar yo, ¿cómo? Me habéis dicho el Copenhague. Vale, igual. Lo vamos a ojear. Informe, pido un informe dejador, a ver qué tal. Luego, Enzo Lombardo. Este lo he visto yo también jugar, creo, alguna vez. Me suena bastante, sí, este yo lo he visto jugar. Me suena un huevo. Bueno, este jugador, vamos a pedir informe dejador. Nico Hidalgo. Nico Hidalgo. Aquí lo tenemos, del Jade Sportiu. Vamos a pedir un informe dejador. Y nos quedan tres futbolistas. Uno de ellos, bueno, dos de ellos bastante conocidos, uno más que el otro. Marcel Picasso no me sale. El otro es Ezequiel Barco. Vale. Ezequiel Barco, este Young Boys. Este jugador, la verdad es que sería interesante, no voy a mentir. ¿Cuánto está? Un valor 7,5. Estaría interesado en un... No sé, habría que ver si está interesado en una cesión o ahí. Y el último de todos es Nahuel Pérez. Aquí. Vale, este central. Vamos a pedir informe jugador. Bueno, estos son todos los jugadores que me habéis dicho así por mirar y los hemos mirado así los que más interesantes he visto. Lo siguiente que sería, lo siguiente va a ser jugar el partido contra Las Palmas y a ver si podemos empezar a vender y a ver qué nos va llegando aquí. El Sergi Puig este tiene buena pinta. No, no me interesa. Ni siquiera para portado suplente. Fede Valverde. Yo quiero a Fede Valverde cedido. Cesión y voy a poner urgente. Y jugador clave. Fede Valverde sería la maldita clave, tío. Sería brutalísimo. Oscar Plano, este jugador me gusta mucho.
Óscar Plano me parece un jugador muy, muy bueno. Pero realmente, viendo las posiciones y tal, no, está bien así. Vale, Valencia recibe una oferta por Palencia. A 1,5. No, imposible para nosotros. A ver, Cornelius. Sería un buen fichaje Cornelius. Hombre, tiene cosas muy buenas. Le faltan cosas, le falta colocación y tal. No sé. No me termina a mí de convencer del todo, la verdad. Lo de Valverde no ha salido bien. Seguramente quieran dinero. O sea, quiero decir, quieran dentro de la oferta de cesión. Quieren el 100% del salario. Puede llegar hasta el 90%. Inaceptable, quieren más. Quieren el 100%. Tiene mala pinta. Voy a poner aquí jugador clave. Pero esto no tiene. No creo que me lo acepten. Pero vamos a intentarlo. Camara, central. 5 millones. Nada, esto no me interesa. Bautista en la Real Sociedad. Decisión de Bautista. A ver qué atributos. No está mal. Voy a pedir un informe de ojeador y vamos a mirar a ver si rápidamente. Óscar Plano. Óscar Plano. No, no ha venido, chicos. Estábamos ahí, macho, a ver si podíamos traer cedido a Malcom. Estaba negociando y habíamos llegado a un acuerdo con el Barcelona, con el jugador. Pero al final no quiso venir. Qué pena. Hubiera estado muy bien, la verdad. Qué pena. Bueno, tema Munir. No, yo creo que este no va a venir ni cedido, ¿verdad? Yo creo que este ni cedido. No va a permitir. No, este no va a venir. No va a ser ni oferta. Milic, otro jugador que va a ser imposible. Mira, podría venir Portillo a lo mejor. No estaría mal. A ver, Cherisev, nada. Está más gente. Alejandro Marqués, lo que pasa es que tiene 18 años. ¿Qué pinta tienes? Uf, no. A lo mejor para un futuro es muy bueno, pero es que yo quiero jugadores para allá. Nada, nada, nada. Vamos a jugar con positivo, por cierto. Bueno, pues nada, se va acercando el partido. Qué pena, lo de Valverde me hubiera gustado, tío. A ver qué os pasa. Voy a decir esto y ya está. Mira, ha salido bien. Mira, jugamos contra el Sabadell en la Copa del Rey. Así ha quedado los emparejamientos. Son un huevo de partidos. Nosotros nos toca contra el Sabadell, ¿vale? Un equipo de segunda B. A priori deberíamos de pasar nosotros ese partido. O sea, un partido que hagamos seguramente muchas rotaciones. Pero bueno. Oferta por Bautista. Leganés, Las Palmas. ¿Quién está interesado en él? Por curiosidad. Sí, Leganés y Las Palmas. Es que a priori a nivel de delanteros estamos bien. Lo que pasa es que tengo. Lo que pasa es que tengo dudas de varios jugadores. Por ejemplo, Santa María. Dudo mucho. Santa María, por ejemplo, a mí no me termina de ver. Claro, porque. Y este tampoco a mí. Este no. Es que. Bueno, vamos a intentarlo el Bautista y ya miraremos, ¿vale? ¿Quién el 50 para? No, imposible. Inaceptable, nada. Olvídate. Estaba viendo porque a lo mejor si iba a él, Santa María, por ejemplo, se podía ir, ¿sabéis? No lo vería yo del todo mal. Va a ser imposible este. Rosic. Sería un muy buen fichaje. Valorar en 18.000 euros. Hombre, está interesante para ojear, la verdad. Este sí que lo quiero ojear. Lo que pasa es que tiene 19 años, pero lo quiero ojear igualmente. Pide informe ojeador y vamos a ver qué tal pinta tiene. Rubén Bezo. Este lo conozco. Este sí. Sí, claro. Yo ficho esto a palmaditas, ¿no? No creo que quiera una. No quiere cederlo. Vale. Si no quiere cederlo, va a ser imposible, porque no podemos ofrecer gran cosa. Sí, un muy buen fichaje. ¿Y tú estarías interesado en un traspaso? No estaría. Vale, pues nada. Álvaro Tejero está por 5 minutos. Pues nada, vamos a por el partido. Vamos a jugar contra Las Palmas Atlético. Perdón, sí, Las Palmas Atlético, sí. ¿Cuál es la idea? Vamos a ver. Estamos probando cosillas, estamos probando cosas. Entonces, 45 minutos un equipo, 45 minutos otro equipo. ¿A quién vamos a meter?
Este, pues mira, quiero probar. No, mal me has hecho, no lo quiero probarlo. Mete a Javi Alonso. Mete a Loren. No, mete a Nano. Quiero probar esta delantera. Quiero probar a Zozulia y Nano. Quiero probarlos juntos. Vale. Malvasic fuera. Mete a Javi. Javi, Nahuel es el. Sí, el lateral izquierdo. Tejero está para 45. Espera, mete a. Osiris me gustó un huevo, tío. Tío partido. Espérate, ¿quién más podríamos quitar? Isma, José Lirzo, López. Raúl González, tú eres el. No. Santandería, Santalla, Javi. Brian Martín. Es que no me caben todos, tío. A ver, meta Suso. Chilunda. Pues si no metemos a este hombre, ya está. Es que no, sí, si no sería meter a Malvasic. El problema es que. No sé, tengo dudas, la verdad. Tengo dudas porque quiero meter a Newell, pero no sé quién quitar. Tenemos ahí a Isma, tenemos a Tejero. ¿A quién quita el portero? ¿Qué por quitar el portero? A Héctor Hernández, a este, fuera. Está, listo. Vale. Pues vamos a por el amistoso. A ver, vamos a jugar. Quiero probar lo siguiente. Quiero probar a Nano con este como un delantero avanzado. Sí, y quiero probar este como un rol más ataque. Y este también. Quiero probar a este como un centrocampista de defensa. Y Milla un organizador adelantado. Quiero un par de carrileros. Vale, y Pérez también como un carrilero. Vale, eso es. Quiero mejorar una mentalidad positiva. Expresivos. Y sube esto y pone esto. Uy, no tanto. Ahí. Vale, y esto un pelín. Vale, quiero probar esto. Vamos a ver, realmente hay una mezcla en equipo titular. Yo a priori quiero partir de que Nano y Zozulia sean nuestros delanteros titulares, ¿vale? En la temporada, en la liga. A priori en mi cabeza los dos serían los titulares. Luego, si por ejemplo, no sé, por ejemplo, Loren lo hace muy bien, pues Loren lo metemos, ¿vale? Pero a priori partiría este medio delantero en la cabeza. Quiero meter a Javi Alonso en medio centro más de corte así defensivo, porque a principio es el único jugador junto a un de Ravenna de ese estilo a nivel de medio centro. Con lo cual me interesa saber, pues, que me interesa y que vaya cogiendo ritmo de competición porque es importante. Luego vamos a poner a Lasso por la izquierda. Lasso jugó el último amistoso por el medio, pues quiero ponerlo ahora por la izquierda. Y Suso, una contractura, mierda. También el cambio Suso, no me lo voy a jugar, voy a quitarlo. Pues no empieza muy bien esto, la verdad. El problema es claro, ¿a quién meto? ¿Meto a Lasso? Podría meter ahí a Lasso. No, a Najib, sería Najib. Mete a Najib y ya está. Vale, pues bueno, no quería hacer ese cambio, pero bueno. Entonces realmente es un equipo mezclado entre titulares y suplentes. Vale, es un equipo un poco mix. Tengo que decidir realmente Tejero si va a ser nuestro lateral izquierdo titular o lateral derecho suplente o titular. Creo que a priori Tejero va a ser como un lateral derecho. El partido anterior jugó como un lateral derecho, no jugó mal. Ahora lo estamos probando como un lateral izquierdo. A priori puede jugar en ambos sitios. Vale, entonces quiero irlo viendo. Pero a priori yo creo que jugaría Isma por. ¡Qué golazo de Borja! Muy buen gol de Borja. Muy bueno. No le terminaron de cerrar y marcó muy bien. A priori yo querría. Es que a priori mi mediocampo es el siguiente, ¿vale? Lasso por la izquierda, donde está ahora. Y un mediocampo compuesto por Milla y compuesto por José Irizo, ¿vale? Luego por la derecha mi idea es Suso. Luego, a nivel delanteros, a priori sería Zozulia con Nano. Si no, estoy ahí mucho con mucha duda meter a Loren, ¿vale? Pero a priori sería algo así. Depende del rendimiento que dé Loren y que dé Zozulia, vemos ahí. Y luego, a nivel de centrales serían estos, el portero sería este, y creo que la idea sería Tejero, lateral derecho, y lateral izquierdo Isma. Ese es a priori, ¿vale? De primeras, el equipo que tengo en la cabeza.
Luego habrá que ir viendo cosas. Por ejemplo, a lo mejor necesitamos varios jugadores más de corte defensivo a nivel de medio centro. Pues un Darravena. Que a lo mejor, por ejemplo, no sé, alguno nuevo. Teo está dando un rendimiento espectacular. Pues Teo para adentro. Yo qué sé, ya iremos viendo, ¿vale? Pero a priori es lo que yo tengo en la cabeza. Entonces, bueno, contra el partido anterior, la verdad es que el equipo dio un rendimiento interesante contra un equipo de primera, muy buenas sensaciones. Y luego quería pues este partido un poquito más light, por si acaso, no sé, que perdiéramos para intentar ganar el partido. No sé, mezclar un poquito. Luego el siguiente partido que tenemos es un partido contra un equipo brasileño, si no me equivoco. Vamos a ver qué tal sensaciones nos dan. Un equipo creo que es similar al nuestro. Creo que ponía cuando lo creamos, es amistoso. Y bueno, la idea sería que los jugadores jueguen 45 minutos. Hay ciertos jugadores que no tengo yo, que pues lo hace Borja Lasso, tío, otra vez. Hay ciertos jugadores que no tengo yo del todo claro si van a estar o no en el equipo. Santa María, por ejemplo, tengo bastantes dudas. Pero bueno, vamos a ir viendo poco a poco. Este gol es muy bueno. Nahuel, quiero probarlo, que son los nuevos que llegaron. Es muy buen gol. Borja Lasso, tío. El tiro lejano de Borja es buenísimo. Muy buen tiro. Pues sí. 3, no sé, tengo dudas, la verdad. Por cierto, me estoy pensando ahora que alguno me comentó que Balotelli podría estar como agente libre. Me acabo de acordar. Entonces estaba dudando. ¿Balotelli está como agente libre? Me gustaría. A ver si me acuerdo luego y lo miro. A ver si me termino de acordar. Porque alguien me lo comentó. Y joder, pues a ver, sería juro. Sería jugoso, la verdad. No creo que lo podamos pagar esa. Bueno, no sé, porque claro, Balotelli. Ya no es ese Balotelli tan tocho de hace tiempo. No sé, ya veremos. Joder, el partido de Borja está siendo espectacular. ¿Sabéis lo que me pasa con Fazulia? Que yo creo que es un jugador. Creo que sea delantero presionante. Es que. A ver, vamos a darle la vuelta. Vamos a probar esto, sí. No sé, es que tengo que terminar yo aquí de aclarar roles. No sé, tengo dudas, porque Nano, claro, Nano como un delantero presionante acabo siendo el máximo goleador de segunda división. Pero tengo que ver si de delantero avanzado también lo hace igual de bien y Zuzulia como un presionante lo hace bien. No sé, tengo dudas. Vale, tengo dudas. Buen gol, por cierto. Bastante buen gol. Sí, 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 tú haces esto. Pasa estar amistoso, ¿no? Para ir probando. La verdad es que. Tengo. No sé. Y a lo mejor con la banda derecha. Supongo que, bueno, si no os digo ya. Tenemos un pequeño agujero, ¿vale? Por la parte derecha. Es decir, tenemos a Suso. Pero si no está Suso, bueno, sería Najib, que es el jugador que metimos. Pero tampoco me terminé de convencer. El peor de los casos sería meter ahí o a Lasso o a Montañés, ¿vale? Si no llega nadie. Porque hemos intentado ya traer a varios de los jugadores, pero o no quieren venir o no llegamos a un acuerdo. Ya sea porque piden, por ejemplo, mucho dinero. O no nos lo quieren ceder. Y quiero probar yo ahí a Nano tan arriba y a este tan abajo. Pues falta, Falta clarísima. ¿No lo ha pitado? Hostia. Pues yo he falta bastante clara. Casi Nano. No sería mala idea a lo mejor, ¿eh? Un Zuzulia más atrás. ¿Qué preferís vosotros? ¿Nano adelantado o Zuzulia adelantado? Tengo muchas dudas, ¿eh? Porque jugar con dos delanteros presionantes. Uf, es que jugar con dos delanteros presionantes no lo tengo yo nada claro. Lo más fácil sería jugar con Loren y con Nano, por ejemplo. Sería lo mejor. Lo que pasa es que. No sé por qué tengo la sensación de que Zozulia nos puede dar más goles que y, o sea, Zozulia y Nano nos puede dar más goles que Loren. Tengo esa idea en la cabeza, pero no sé. Lo que pasa es que, claro, jugar con dos delanteros presionantes pueden ser dos delanteros echados muy para atrás. Mira, ¿gol en propia? Ah, no, gol de Zozulia. Pensé que había sido en propia. Mira, gol de Zozulia. Es el primer gol que marca con nosotros un amistoso. Sí, porque es que. No sé, estoy pensando. Estoy pensando opciones, ¿vale?
Estoy pensando cosas para los partidos, para ir cambiando y tal. Pero no sé, tengo dudas, la verdad. Por ahora sí que. A ver, por ahora parecen claras dos cosas. Primero, Abad parece ser el portero que sí va a ser nuestro portero titular. El partido anterior jugó bien, no está mal. Tejero tiene pinta que va a ser bastante importante también. Y luego, Borja Lasso también va a ser clave. Luego creo que José Irizo. Yo no os digo que un mediocampo compuesto por Borja Lasso por la izquierda. ¿Es penalti? Yo creo que no era penalti, pero bueno. Bueno, a ver si lo marca. A ver. Yo creo que no era penalti, pero bueno. Madre, la agarra y todo, tú. La agarro y todo. Bueno, compuesto por un mediocampo. Borja Lasso, ¿dónde está? Luego, unos MCs que son Milla y José Irizo. Y luego por la derecha, Suso. No lo vería yo nada mal, ¿eh? Nada mal ese mediocampo. Luego, una defensiva compuesto por lateral izquierdo Isma. Luego, Alberto Dos Santos y lateral derecho Tejero. Portero Abad. Y delanteros los dos que tenemos ahora. ¿Qué tal creéis con ese equipo titular manteneros en primera división? Y luego tendríamos unos suplentes tipo Loren, por ejemplo. Javi Sánchez, el central del Madrid, que lo tenemos aquí fichado. Bueno, no lo termino de ver tan, no lo termino de ver mal. Tenemos a Najib, Undabarrena. No sé. A ver, lo que está claro es que yo creo que la primera jornada la vamos a perder. La primera jornada que jugamos contra el Barcelona. Eso no tiene buena pinta. Jugar la primera jornada contra el Barcelona no tiene nada cuenta. ¿Cómo jugaremos contra el Barcelona? Seguramente pongamos. A ver, puede que esté pensando en algo salir con defensiva o cauto y tal. No os voy a mentir. Conociendo lo que conozco el equipo, cuando ponemos cauta o defensiva, somos en un equipo que juega peor que si ponemos equilibrada. Jugamos bastante, bastante peor. Entonces estoy por salir con equilibrada contra el Barcelona, aunque pueda salir sonar una locura. Luego salir con un par de laterales automáticos. Y es que de lo demás tengo bastantes dudas. No sé, la línea defensiva no sé ponerla equilibrada. A lo mejor la podemos hacer equilibrada. No sé. Undabarrena podría ser muy importante. A lo mejor en ese partido, a lo mejor sí pondríamos Undabarrena con Milla o Erizo, por ejemplo. No sé, algo así. Bueno, un buen primer tiempo. Un buen primer tiempo. Vale, vamos a probar a Loren. Mete a Isma. Mete a Erizo. Mete a Borraú, a Raúl González. Undabarrena. Santa María. Santalla. Javi Sánchez. Tú puedes jugar media punta. A ver. Creo que voy a meter aquí a este hombre. Sí, mete aquí a Martín. Vale. A ver, mete un Undabarrena con un pivote organizador defensa. Irizo un organizador adelantado. ¿Cómo colocamos esto? Ariete delantero avanzado. Mira, da la vuelta. Mete un delantero presionante y tú un avanzado. Vale, carrileros. No, vamos a poner defensa con toque para que lo entrenen. Defensa con toque. O si Irizo, déjalo como estás. Vale. Pues vamos aquí con el. ¡Ay! Me faltó el portero, tú. Meta Galván. Vale. Ya tenemos el este. Vale, pues nada, vamos a probar ahora aquí este equipo. Hay jugadores aquí, como por ejemplo dije Irizo, que tiene pinta que va a ser bastante importante. Y el resto sí que creo que podrían llegar a ser suplentes, ¿vale? Quitando Irizo, que para mí parte titular. El resto creo que podrían ser suplentes. Brian Martín, tengo un poquito de dudas. Bueno, Isma es titular, perdón, Isma también es de los titulares. Entonces, bueno, pues ahí está.
Y realmente lo de Loren va a depender mucho de los amistosos que veamos. Si vemos que Loren está súper enchufado en los amistosos, pues lo vemos. Por ahora el partido que ha hecho Nano, pues no me ha gustado, no me ha terminado de gustar, pero el partido de Zozulia, por ejemplo, ha sido bueno. Bastante bueno. Vamos a ver este segundo. El partido anterior brillaba bastante, por ejemplo, José Erizo brilló. Es falta, tío. Brilló bastante. Y quiero probar yo esta variante de poner a Brian Martín. Brian Martín está ahí, que realmente está, digamos, poco familiarizado con esa posición, como lo está también Borja Lasso cuando jugó ahí y metió aquí dos goles. Vamos a ver ahí Brian Martín cómo funciona. Me gustaría ir viendo sensaciones y tal. Y vamos a ir viendo. Buf, qué mal defendida. Ahí el lateral, el carrilero estuvo demasiado adelantado y Raúl González no, estábamos súper alejado de la jugada. Nuestra. Bien, Raúl. Baja las. Bien, Santa María, eso es. Tira Loren. Muy flojo. Muy flojito. Sí, bueno. A ver, mal equipo no tenemos. Lo que no sé si es para mantenernos en primera, la verdad. Tengo, no sé. No sé, tengo dudas. ¿Vosotros creéis que con este equipo nos podríamos mantener en primera división? Bah, ¿en serio? Es que no sé. Realmente lo mejor que hemos podido conseguir. Porque muchos de los jugadores que hemos intentado... Nada de nada. A ver, no es una mala plantilla. No es una mala plantilla, pero... No sé. Habrá que ver cómo se los jugadores, a ver, los nuevos fichajes, a ver cómo se van metiendo. Son 11 nuevos fichajes que hemos hecho, creo recordar. O así, 10 fichajes, 9, una cosa así. Creo que fueron 11. Todos gratis menos 2 o 3 jugadores. No sé. Habrá que ir viendo. Venga, Brian. No sé por qué tengo mucha... Yo tengo mucha fe puesta en Brian, tío. No sé por qué. Qué buena pelota ahí de Santa María. No sé por qué en Brian Martín tengo mucha fe puesta, pero bastante. ¿Sabéis lo que podríamos mirar ahora que estoy pensando? A España Sub. Podríamos mirar a España Sub. Podemos ver jugadores interesantes. ¿Una cesión de Dani Olmo? ¿Sería imposible? No sé, pero nos tendríamos que acordar de eso, ¿eh? Fuera de juego. Tenemos que mirar la España Sub. Digo España Sub en vez de, por ejemplo, Inglaterra, Holanda o yo que sé, cualquiera de estas. Porque generalmente los clubes, digamos que extranjeros, hay más dificultades que te lo cedan. Vale, a priori es más difícil. Este segundo tiempo se para mucho más la pelota, ¿verdad? Mucha más falta. Menos ataque por nuestra parte, pero mucha, mucha falta. Eso sí, los centros están mal hechos. No están del todo mal, están bien, están interesantes. Buf, esa pelota de Iris es muy mala. Muy mala esa pelota. Bien, un Tarabrena. Ha ganado ya unas cuantas. Qué buena Santa María. Oye, pues no está mal Santa María, ¿eh? Santa María me dio unas cuantas pelotas muy interesantes, ¿eh? Muy, muy interesantes. No está mal ahí Santa María. Lo que pasa es que no hemos podido ver todavía la definición. Pues se pase. Se pase Brian Martín, muy malo. Devuélvela. ¿No? Pues... no. Hay algo que me gusta mucho. Y es que Erizo, cuando juega, le gusta mucho ser el cerebro del equipo. Y eso me gusta bastante. Lo que yo quiero probar es a Erizo y a Milla juntos. Y quiero probar es un amistoso. Quiero probar a ver qué tal se comportan esos dos. Quiero comprobarlo. A nivel de puntería no está mal, ¿eh? De 15 disparos, 11 a puerta no está mal. Está bastante bien. Es una buena media. No está mal. 2 minutos de tiempos añadidos.
Bueno, no son malas sensaciones. A ver, era un amistoso mucho más fácil, eso está claro. Pero no está mal. Lasso me sigue gustando bastante. Brian Martín, no sé qué. Santa María, la verdad es que me parece que está estrenando muy bien. Najim no lo hizo mal. El portero se ha tirado y la. O sea, se ha tirado antes de lo que debería, ¿verdad? No sé, tengo dudas, la verdad. Tengo. No sé. Ya me diréis qué os parece, ¿vale? El equipo titular. Y ya me iréis viendo. Yo creo que tenemos problemas por la parte derecha. Najib, a mí. Bueno, la verdad es que Najib no juego mal, pero. No sé, a mí Najib no me termina de llenar. Y Lore lo veo muy lento, ¿eh? A Lore lo veo muy, muy, muy lento. Muy lento. O sea, mirad que todas las pelotas que ha cogido Loren, todas se las han robado. Todas. No veo muy bien a Loren, la verdad. Pero bueno, a ver si con la pretemporada poco a poco va mejorando. Pero bien, buen partido, bien. Estoy contento. Está bien, me gustó. Bueno, el siguiente partido sería dentro de nada contra el Unión de Madeira, ¿vale? Vamos a mirarlo de Balotel un segundo. Va. Es que no sé si escribe con dos L's. Balotel. No, está en el León. Bueno, podemos intentar una cesión, la verdad. Bueno. Vamos a verlo. Señores, por aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado. Cuidaros. Hasta la próxima.